Hemos dejado de hacer cosas que hubieran evitado que llegáramos a estos niveles de descomposición y de sufrimiento de familias, cientos de familias que nada tienen que ver con los conflictos que mueven a estas células delincuenciales, independientemente de qué grupo sean o quiénes sean, no pueden seguir pisoteando la libertad de las y los habitantes del municipio de Aguililla. Rescatemos la libertad y los derechos de quienes habitan en este municipio. Muchísimas gracias. Gracias.